Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad. Continuamos de la mano del Sagrado Corazón de Jesús. Ese Sagrado Corazón de Jesús, amoroso y bondadoso. Continuamos nuestro camino en este mes del Sagrado Corazón. Y quiero hacer esta reflexión tomando como punto de partida una afirmación de San Juan Pablo II, diciéndole a todos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Abramos nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón, a ese Sagrado Corazón de Jesús. Y San Juan Pablo II dice que fue María Santísima, el corazón inmaculado de la Virgen, el que rezó por primera vez las letanías del Sagrado Corazón. ¿En qué modo podemos entender esta afirmación? Indudablemente, María, como toda buena madre, como madre tierna, cariñosa, dijo palabras a Jesús, palabras enaltecedoras de alabanza, de elogio, de reconocimiento, de afirmación. Palabras que la Iglesia, en cierto modo, retoma y de las cuales se hace eco a lo largo de la historia, en su liturgia, en sus himnos y también en las letanías. Y qué importante es descubrir en estas palabras de María como un eco de otras palabras que la precedieron, como un eco de estas palabras que el Padre Dios desde toda la eternidad dirigía al Verbo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se escuchó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Esas palabras, el Padre las pronunciaba desde toda la eternidad, pero era necesario también que si Jesús había de ser verdadero Dios y verdadero hombre, y si Él había de hacerse perfecto hombre, escuchará palabras así de boca de una mamá humana y también de un papá humano que fue San José, porque ese es el orden del amor, porque es el sueño original de Dios. Cada persona, antes de amar, necesita ser amada, necesita experimentar el amor de papá, de mamá, de los hermanos, de la familia. Solo quien ha hecho experiencia del amor descubre el sentido de la vida, y solo quien ha recibido gratuitamente el amor sin hacer nada para merecerlo puede luego donarse a los demás. Esta es la dinámica que Dios había pensado, había soñado para nosotros. Ciertamente estamos en la historia y en la historia aparecen heridas, carencias, dificultades. Pero lo importante es saber que hoy nosotros podemos también hacer experiencia del amor. Podemos ir a los pies de María, podemos presentarnos ante el corazón de José y en él ante el corazón del Padre Dios y decirles que también nosotros queremos tener un corazón como el de Cristo. Recibir el amor para poder optar por el amor, para poder responder a ese llamado al amor que está en nuestros corazones y que también se revela en nuestros cuerpos. Así las palabras de María, las letanías de María, los gestos de ternura, de cariño, de comprensión, de acompañamiento, de sostenimiento de su padre José, fueron forjando la identidad humana de Jesucristo. ¡Qué belleza imaginar esa familia! ¿Cómo no pedir también para cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra familia que podamos expresar el amor, para que los que vienen, las nuevas generaciones, puedan tener corazones sanos, corazones fuertes, corazones bellos, llenos y desbordantes del amor que viene de Dios? Y si no hemos tenido esa experiencia, hoy es posible reconocer. Inmaculado Corazón de María, Castísimo Corazón de San José, permítanme experimentar su amor,
para que mi corazón se parezca cada día más al corazón de Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? Benditos los que en ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a tu corazón la siguiente intención. Hoy más que nunca, Sagrado Corazón de Jesús, quiero pedir por tantos enfermos, quiero pedir por la salud mundial. Quiero que tú pases tu mano sanadora al Sagrado Corazón de Jesús, con ese corazón tuyo y el Inmaculado de la Santísima Virgen María, sanando, salvando y liberando a cada uno de esos enfermos, Señor, que han abierto tu corazón a ti y te piden angustiados. Que los sanes, que los salves. Míralo y haz lo que tu corazón te dice. Que tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti. Me siento seguro en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que yo llamo, yo busco y yo pido la gracia. Señor, yo te busco y pido la gracia de que todos seamos sanados y salvados, Señor, a ese corazón, Señor, de cada uno de los que en estos momentos lloran, se afligen y están deprimidos. Sagrado Corazón de Jesús, toca cada uno de esos corazones, Señor. Sánalos, alívialos, Señor, consuélalos, Señor, en sus penas, en sus dificultades. Todos hemos abierto las puertas de nuestros corazones para que tú, Señor, en este mes y en todo, en toda la vida, Señor, tú estés con nosotros en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. He aquí a tu Padre, en tu nombre, yo pido la gracia. Padre celestial, Padre amoroso, te suplicamos que nos ayudes, que nos protejas en todas nuestras necesidades, que estés siempre con nosotros. Gracias, Padre bueno y Padre de misericordia, por darnos a tu Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh Jesús mío, que dijiste: en verdad les digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí que apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras, yo pido la gracia de siempre tener tus palabras en mis labios, Señor, de siempre ser ese instrumento para poder guiar, para poder consolar a todo el que lo necesite, practicando, Señor, y dirigiendo el Santo Evangelio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh Sagrado Corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Día séptimo. Oh amable Corazón de Jesús, tú que prometiste que las almas tibias se volvieran fervorosas y las almas fervorosas alcanzaran mayor perfección, ayúdanos a nosotros y a los que amamos a enamorarnos cada vez más de ti y a tenernos cada día más en tu corazón. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros.
corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abrumado con insultos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, magullado por nuestras ofensas. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dios todopoderoso y eterno, mira al corazón de tu santísimo Hijo y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores y de los que buscan tu misericordia. Concédenos el perdón en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de toda bendición, te adoro, te amo, y con verdadera aflicción por mis pecados te ofrezco mi pobre corazón. Hazme humilde, paciente, puro y enteramente obediente a tu voluntad. Concédeme, buen Jesús, que viva en ti y para ti. Protégeme en medio del peligro. Consuélame en mis aflicciones. Dame salud del cuerpo. Ayuda en mis necesidades temporales. Tu bendición en todo lo que haga y la gracia de una muerte santa. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh amigable corazón de mi Salvador, te adoro, oh compasivo corazón. Te ofrezco mi corazón y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí. Sí, te doy todo mi corazón, átalo eternamente a ti, inflámalo con tu amor, inspíralo con tus sentimientos, que mi corazón conozca tu voluntad y practique tu virtud. Oh Sagrado Corazón de Jesús, lleno de infinito amor, despesado por mi ingratitud, traspasado por mis pecados, pero aún lleno de amor hacia mí, acepta la consagración que te realizo de todo lo que soy y lo que tengo. Toma todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo. Acércame cada día más a tu Sagrado Corazón. Y allí, cuando puedas recibir la lección, enséñame tus benditas costumbres. Amén. Dios Santo, alabamos tu nombre. Oh Corazón de María, el más amable y compasivo de los corazones después del de Jesús, trono de las misericordias divinas en favor de los miserables pecadores. Yo, reconociéndome sumamente necesitado, acudo a vos, a quien el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades, con plenísima seguridad
de ser por vos socorrido. Vos sois mi refugio, mi amparo, mi esperanza. Por esto os digo y os diré en todos mis apuros y peligros. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Gracias por estar allí. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten, porque ya viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración, y después viene el miércoles dedicado a San José. Bendecida noche para todos.